Darling Mauricio Granados era el nombre del joven que fue asesinado en horas de la madrugada en la colonia Yesta de San Pedro Sula, y según versiones de algunas personas que presenciaron el hecho, muchas veces callan dichos crímenes por temor a terminar de la misma forma. Darling Mauricio Granados Molina. ¿A qué se dedicaba, Darling? Trabajaba en un restaurante de noche. ¿De noche? ¿Qué tal era el comportamiento de él? Era un muchacho sano, no tenía ni amistades, ni enemigos, ni nada. ¿Preocupa esta situación? ¿A qué preocupa usted? Porque ese cipote no se juntaba con nadie, pues. Solo trabajo y su casa. Sí. ¿A qué hora se dio el hecho? A la 1:00 a.m. ¿A la 1:00 a.m? Sí. ¿Los familiares qué han dicho? Pues no, si a la mamá no le pueden decir porque tiene, es incapacitada, insuficiencia renal y tiene una complicación ella. No sabe nada que es el hijo que está ahí. Ustedes como vecinos de aquí del sector, ¿qué le piden a las autoridades? Que velen más por esta colonia, porque aquí nadie vive tranquilo, necesitamos vigilancia. Puchica, mire él entrando a su casa, ahí lo agarraron y lo desnudaron y lo mataron. El informe de Denis Mengíbar para Noticias, el canal del pueblo hondureño.